O sea, no es únicamente un día de festejo, sino también un día de conmemoración, de respeto, de recuerdo por cosas muy recientes que han pasado. Bueno, la tragedia de la calle Salta, lo que pasó, ¿no es cierto?, en Barraca, en Buenos Aires, bueno, con la desaparición de varios compañeros, varios colegas. Sí. Así que, bueno, ya te digo, se juntan muchas cosas, ¿no? Y bueno, sí, también festejar el hecho de que el sistema de bomberos voluntarios ya cuenta con 130 años en la República Argentina, desde su origen allá fundado en La Boca, por dos inmigrantes italianos hasta el día de hoy, creo que ha crecido bastante. Bueno, y han festejado también con la llegada de un nuevo móvil, un móvil espléndido, que es de alguna manera una linda manera también de estar contento. Sí, por supuesto, aparte que hacía falta, de que faltaba la otra cisterna, bueno, que se vendió, estábamos ahí con un faltante, bastante preocupados por el hecho del abastecimiento de agua para las dos autobombas, ¿no? Así que bueno, ahora volvemos a estar más tranquilos, sabemos que estamos bien cubiertos, que está todo bien, podemos inclusive utilizar otra vez la camioneta para lo que era su trabajo habitual para la prestación de servicio. ¿Se viene la cena? Sí, este sábado, Dios mediante, se viene la cena. Hay un solo bombero que va a jurar. Así que bueno, reina ya está, o sea, la reina ya está. Porque no es que hay un cambio de reina, sino que bueno, Melanie adica, pero ya tenemos la candidata, ya está la reina. Así como todo lo tradicional, ¿no? Esperando que salga todo bien.